Exactamente, esto lo tenía, como dice, la música se lleva en la sangre, ¿no? Y ya hace poco, de noviembre del año pasado, que recién he decidido formarlo profesionalmente, ¿no? A ver. Orozco, aparece un Orozco, señores, en escena y le rinde tributo, por supuesto, al mejor, al grande, al único, a Johnny Orozco. Vamos a ver esa nota, Bill Orozco en acción. Él es Bill Orozco, yo no lo conozco, pero es el primo hermano de Davis Orozco y sobrino de la leyenda Johnny Orozco. Bill Orozco, viendo tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. En los últimos días, este jovencito de 21 años, que responde al nombre de Bill Joshua Sánchez Orozco, hijo de Charito Orozco, hermana del fundador del grupo Néctar, Johnny Orozco, ha sido comparado con el bomboncito de la cumbia y se ha dicho que es el verdadero heredero del talento de Johnny Orozco, pero ha demostrado humildad y madurez en las diferentes entrevistas que ya ha brindado. Y cuando suben este video y se sube como el verdadero heredero de Johnny Orozco, ¿cómo lo tomas? No, yo creo que el verdadero heredero es mi primo, ¿no? Davis Orozco. Uh-huh. Nosotros somos una familia unida. Bill Orozco también es del barrio de Comas e incursionó en la cumbia en la orquesta de otro de sus primos, la dinastía Orozco, pero desde hace unos meses ya se presenta como solista. Sus videos en TikTok se viralizan rápidamente, como este que es un éxito en las redes sociales. Suéltame, rompe las cadenas, no quiero. El joven Bill se sabe todo el repertorio de su tío Johnny Orozco, a quien rinde tributo en sus presentaciones, y además tiene presente que la familia es lo primero. Tiene una relación excelente con su primo hermano, Davis, quien tuvo un gesto noble con su sangre. El gesto más bonito que hizo Davis conmigo fue cuando él me fue el que me regaló mi primera guitarra. Este chibolo no le teme a las cámaras y menos a cantar a capela en vivo. Yo que todo te lo di sin medidas, yo que loco por tu amor dejé a mi familia, hoy que sabes que jamás tú me has querido, qué imposible para mí echarte al olvido. El parecido con su primo es impresionante hasta cuando habla, y por supuesto que también se parece físicamente a su tío Johnny. Sin duda, una nueva estrella de la cumbia que se abre camino con una gran responsabilidad: llevar el apellido Orozco. ¿Quién canta mejor? Eso lo decide el público. Nosotros lo dejamos con estas tres voces cantando El Arbolito. Siento tú que te alejas junto a mi amorcito. Cuéntale que le espero junto al arbolito. Siento tú que te alejas junto a mi amorcito. Cuéntale que le espero junto al arbolito. Tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. ¡Arbolito, arbolito! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? ¡Un hombre del mío! ¡Ay, señores! ¡Es un Orozco lo que toco, señores! ¡Vamos a presentarle a sociedad! ¡Bienvenido, Bill Orozco! ¡Bill Orozco! ¡Muchas gracias! Oye, Bill, solo 21 añitos y te acabas de lanzar como artista, jovencito, jovencito, pero desde chiquito ya cantabas. Exactamente, esto lo tenía, como dice, la música se lleva en la sangre, ¿no?
y ya hace poco, de noviembre del año pasado, que recién he decidido formarlo profesionalmente, ¿no? A ver, pero si lo tienes en la sangre, ¿por qué empezar recién, hijo? ¿Por qué? O sea, ¿no tenías miedo, no tenías el apoyo? ¿Qué pasó? ¿Por qué has estado ahí? No, es que no lo oí en una proyección de hacerlo profesionalmente, ¿no? Una pregunta. ¿Cuántos son los Orozco que no los conozco, de verdad? Solo conozco dos Orozco. Johnny Orozco, por supuesto, Davis Orozco. Y ahora Bill Orozco. Sí, dinos tú exactamente qué eres de Davis Orozco, por favor, danos el Soy primo hermano. Primo hermano de Davis. ¿Cómo es eso? ¿Tú eres hijo de...? De Charo Orozco. Charito Orozco. Su hermana de Johnny Orozco. De Johnny. Exactamente. Y nos contabas que Davis te regaló tu primera guitarra. ¿Eso hace cuánto fue? Cuando tenía 15, 16 años por ahí. Muy bien. Y en ese momento no dijiste, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante. Todavía no lo tenías pensado. No, todavía no. Pero mira, con 21 años, está bien también que ya siendo 21 años para que él haya decidido tomar realmente esta carrera de manera seria y de manera profesional. Escúchame, te escucho y te decía, se me escarapela el cuerpo, porque claro, he tenido la oportunidad de trabajar con el gran Johnny y lo escucho y escucho a Johnny y me emociona, me encanta. Dime que me puedes cantar a capela, mi amor, para que el Perú entero sepa de qué talento este muchacho tiene. ¿Te parece? Claro, claro. A ver, ¿hacemos pedidos o tú con qué nos sorprendes? Puede ser el arbolito. El arbolito. El arbolito. A ver, vamos a bajar el volumen. Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. ¡Ay! Aquel arbolito. ¡Ay! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío. ¡Bravo! Bueno, chicos, una pregunta, Bill Orozco. Dime una cosa, porque yo te veo, no solamente te ha regalado la guitarra al bajo. ¿Esa casaca no es de Davis Orozco? No. ¿El reloj que llevas también es de Davis Orozco? No, el corte de pelo también es de Davis Orozco. O sea, ¿te lo han dicho o tú lo estás invitando? No. Sí, me lo han dicho bastantes veces, pero no. Yo tengo mi propio estilo, ¿no? Además, él está construyendo su propio estilo también. Se acaba de lanzar en la música. Yo sé que tienes muchas expectativas. ¿Cuáles son tus sueños próximos ahora que estás como artista? Avanzar profesionalmente, poco a poco, hacerlo bien, ¿no? Como dices, sin escándalos, sin morbos, sin nada por el estilo. Hacerlo poco a poco, ¿no? Mira, yo ahora que te veo de cerca, hijo, con todo respeto, tiene el mismo trinche eso, de Davis. Acabo de decirlo. Bueno, pero mi amor, te deja trinchudo como yo también, por los cholitos ricos como él. Igualito. Mira, hermoso, mira, ve, robusto, rico. Eso, tiene igualito. El mismo chasis. Igualito. Orozco, señores. Y los cachetes. Orozco. Y los cachetes de Orozco también los tiene. Mira. No, claro. Es el sello. Es el sello, es el sello. Está churrazo. ¿Y Bill tiene enamorada? No. Porque con 21 añitos, si tiene enamorada, no se me vaya a distraer. No sé, enfocada. Pero en tu coma, querido, ¿no tienes por ahí tus hinchas? Claro. Ah, bueno. Las fanáticas. En cada distrito hay un público, unas fans, ¿no? Ah, ya decía yo. Y, a ver, dime, ¿pero dónde está la chica que te busca? ¿En Retablo Comas? ¿En San Felipe? ¿En Año Nuevo? ¿En Coyique? ¿En Tupacamaru? ¿Dónde está la chica que te gusta? No, todavía no está. Ahora me dice ¡no está! No está todavía. Todavía hay que proyectarse. Todavía no la has encontrado. Bueno, pero en este momento la encontrarás y le vas a dedicar una canción, Corina.